Estamos en la Sierra de Filabre, a unos 1.400 metros de altitud, en el término municipal de Serón y en la finca conocida como El Sarval, una finca de 300 hectáreas de monte y de vega. En los años 60 se abandonó toda esta zona cuando se cerraron las minas de hierro de Menas, se despobló y todo lo que eran zonas de cultivos, como los sapos, el sarval, otras aldeas, los canos, etcétera, quedaron despobladas y gran parte del terreno que hasta ese momento se cultivaba empezó a repoblarse, el Icona empezó a repoblarlo con pinos de distintas variedades que son la masa forestal que vemos ahora en la actualidad. Con ello, pues aunque se regeneró parte del monte, pues se creó un ecosistema único que acabó con toda la biodiversidad que hasta entonces había tenido esta zona. En estos últimos años, algunas de las viviendas de estas aldeas pues están siendo arregladas por sus antiguos propietarios, sus descendientes, y están poniéndose también en cultivo pues algunas de los antiguos paratas, de los antiguos bancales, pues con productos como vemos aquí, de maíz, tomate y tal, más como una actividad complementaria de afición de las personas mayores y tal, pero también pues intentar recuperar esa vida que tuvieron estas zonas. Estamos ante uno de los árboles más singulares de esta sierra, es un serval, de los pocos que quedan, es el árbol que le da nombre a la finca y es un árbol que aunque no es propio de aquí, es de asiático, se ha aclimatado perfectamente a esta temperatura y produce unos exquisitos frutos, las serbas, que son dulces, que tienen un periodo de maduración muy corto, por lo tanto, en el momento que están a punto, hay que cogerla inmediatamente porque si no se pican y caen al suelo. En el año 91 comenzamos en esta zona una repoblación de encinas, puesto que la vegetación autóctona prioritaria en este paisaje es el encinar, la carrasca. Partimos de bellotas de las propias encinas, de los ejemplares grandes. Las viverizamos, las plantamos y las viverizamos. Y cuando esas plantas tenían año y medio, 2 años, pues empezamos a hacer plantones, a colocarlos, a hacer banquetas. Les tuvimos que poner tubos de protección para evitar que los animales, sobre todo los jabalíes, las levantaran. En algunos sitios, por ejemplo, estas que tenemos aquí ahora mismo, pues pueden tener 7, 8 años. Cuando la planta es capaz de agarrar, en función de la humedad del año, la que tenga más o menos lluvias, pues se desarrolla más o se enquista un poco para subsistir durante las épocas de sequía. Pero tenemos ejemplares como aquellos que vemos al fondo, que tienen 25, 30 años, que es el tiempo cuando se empezó a plantar, y bueno, son verdaderos árboles, es decir, ya tienen bellota, son árboles de porte, estamos formándolos para crear una pequeña dehesa, y el tipo de vegetación que hay asociada a ellas, pues se ha recuperado cuando hay un poco de sombra, cuando la tierra está removida, cuando se recoge un poco de agua, aunque sea del rocío, pues en torno a las encinas, pues empiezan a aparecer las plantas propias del monte mediterráneo, el romero, el tomillo, el espliego, la lavanda y asociada a ellos, pues insectos, pequeños reptiles y aves, sobre todo aves insectívoras y que colonizan muchos de estos espacios. Como veis, pues la plantación tiene zonas de indudable éxito y otras pues no tanto, ¿no? Estos ejemplares, como decimos, pues pueden tener de 25 a 30 años y algunos de ellos, pues veis que a lo mejor se plantaron en la misma época y prácticamente son chaparras, ¿no? Que no han conseguido crecer. De todas maneras, sí que es cierto que sobre todo las aves, los cuervos, a veces también algunos roedores, entierran bellotas y consiguen que
aparezcan espontáneamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este núcleo que tenemos aquí de 4 o 5 juntas, pues pueden ser alguna de ellas plantada porque tiene la poza que le hemos hecho nosotros, pero otras pues pueden haber nacido espontáneamente. De manera que aquí se ve un poco el yin y el yang de este tipo de repoblaciones, ¿no? Es decir, hay árboles que tienen éxito, a veces en torno a ellos aparecen otros más pequeños, y hay algunos sitios en los que, a pesar de intentarlo una y otra vez, pues porque el suelo es muy pizarroso, porque, no sé, no consiguen prosperar. En la plantación, los primeros años nos obligaron, como era, se hizo con ayuda de los fondos europeos, para reforestación de terrenos marginales de montaña, pues nos obligaron a poner al trebolillo una línea de pino, una línea de encinas, una línea de pino. En este caso pusimos pino carrasco, y si os dais cuenta, los pinos son de la misma época de las encinas, entonces fijaros el porte, la diferencia de porte de uno y otro, ¿no? El pino ha servido para dar, en su momento dijeron que era, la idea era para darle protección, dar un poco de sombra, darle un poco de cobertura a la encina, pero ya habéis visto que se han desarrollado estupendamente y además, curiosamente, al ser una especie autóctona, pues apenas tiene procesionaria. De todas maneras, solamente hicimos esa plantación con pino los 2 primeros años y después pues hemos hecho ya de encina sola. Y lo que sí estamos es, por ejemplo, aquí veis una barrera, una línea, ¿no? Cuando crezcan un poco más, pues posiblemente algunas las dejaremos como seto para que aniden ahí animales, las perdices, las liebres y tal. Y otras las iremos formando para que se vayan convirtiendo en árboles como los que hemos visto al principio, ¿no? La idea es pues que tampoco sea un espacio totalmente uniforme, puesto que gran parte del objetivo de esta reforestación es restaurar el paisaje lo más natural posible, ¿no? Y entonces, bueno, pues para evitar que haya esa uniformidad, el tratamiento que le vamos dando a la encina, dependiendo si las vemos que son muy rectas y tal, pues se forman para que se conviertan en futuros árboles. Y si vemos que están varias unidas y tal, pues las dejamos como tipo seto, es decir, prácticamente no le intervenimos, no hacemos poda, limpieza, y ellas mismas van creando un pequeño espacio que se convierte en poco tiempo en un ecosistema que le da vida, sobre todo a aves y a algunos vertebrados como las liebres. Bueno, pues nos despedimos aquí con la vista de la encina de la Peana. Las encinas aquí en esta sierra tienen nombre porque son espectaculares. Esta además está considerada desde el año pasado como árbol singular de Andalucía por su porte, por su gran dimensión. Hacen falta 8 personas para abarcar el tronco. Se llama la Peana precisamente por el tipo de tronco que tiene. Y bueno, esta encina y otras muchas que tenemos aquí en la sierra fueron las que me inspiraron para hacer esta plantación. Al final es perseverancia. Esta encina puede tener 700, 800 años, ha vivido mucho. Si pudiera contarnos todas las historias que han pasado debajo de ella, pues tendríamos para varios días. Y bueno, lo que he intentado con esta reforestación privada en esta finca es restituir el paisaje lo más parecido a lo que ha sido de forma natural. Veis que las encinas nacen casi espontáneamente en el momento que deja de cultivarse o que tiene el ataque persistente de los rebaños. Y lo que he hecho ha sido pues acompañar eso con una plantación, siguiendo las directrices que marcaba la Unión Europea, pero también intentando ser lo menos agresiva con el terreno. Y el resultado es pues, que 30 años después, este monte, donde prácticamente no había absolutamente nada, pues aparte de las encinas, unas con mayor porte, otras más ridículas, más minúsculas, pues va recuperando la naturaleza que siempre tuvo. En torno a ella, pues, como hemos comentado a lo largo de toda esta grabación, pues han ido apareciendo montones de especies, lo han colonizado aves, insectos y muchos vertebrados. Y bueno, pues hoy en día es un paisaje del que nos podemos sentir orgullosos, así que animo a toda la gente que estáis viendo, que estáis asistiendo al Laboratorio de Ideas y viendo el proyecto de la Gran Bellotada Nacional, pues a que os animéis a plantar. Eso sí, hacerlo con cabeza, es decir, la bellota hay que viverizarla primero,
hay que cuidarla y una vez que salga la planta, buscar los sitios más idóneos y luego pues no plantarla y dejarla allí, es decir, que ir de vez en cuando a verla, ponerle un protector como habéis visto que tenemos nosotros sirve de mucho porque no solamente hace que lo protege del viento, del sol, de la exposición al sol, sino que también evita que algunos animales pues coman las hojas cuando la planta es muy, muy débil y sobre todo es un gran aliado porque el rocío de la noche hace que esas pequeñas gotillas, es como un pequeño riego por goteo, ¿no? Esas pequeñas gotillas le den un poquito de humedad a la planta que en estos terrenos, con estas sequías que tenemos tan persistentes, bien lo necesita. Así que espero que os haya gustado y si queréis alguna vez visitarnos, pues aquí en la Sierra de Filabre, en el municipio de Serón, está el Serval para que podáis disfrutar de la naturaleza en estado vivo.